¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino y hoy me gustaría explicaros cuáles son las principales diferencias entre un porcelánico de gran formato y Decton. Empecemos por su fabricación. En el caso de Decton, partimos de una mezcla de minerales y solo minerales que se ultracompactan con una prensa de 25.000 toneladas. Imagínate el peso 2,5 veces de la torre Eiffel. Después se somete a un proceso de sinterización controlado. ¿Pero qué es esto de la sinterización? Pues esto quiere decir que se hornea a altas temperaturas para conseguir que todos esos minerales se fusionen, logrando una superficie de propiedades única. Por su parte, los porcelánicos se compactan con prensas de menor capacidad y se hornean en hornos de distancias y tiempos de transformación menores. Así que vamos allá con todas esas preguntas que os estáis haciendo acerca del Decton. ¿En cuál de ellos puedo encontrar más colores, formatos y espesores? Decton cuenta con una paleta de más de 60 colores en diferentes texturas, con espesores de 8, 12 y 20 milímetros que te permiten aplicarlo en paredes, en suelos, en encimeras, manteniendo, si quieres, un mismo acabado. En el caso de los porcelánicos, esta oferta es mucho más reducida, ya que encontraremos menos acabados en 20 milímetros y los espesores de 6 milímetros no se recomiendan para su uso en encimeras. La mayor parte de su portfolio se encuentra en un formato de 12 milímetros. La versatilidad de espesores de Decton se completa con una colección llamada Slim, con tan solo 4 milímetros de espesor, especialmente indicada por su ligereza para el revestimiento de paredes y de muebles. Además, en este espesor de 4 milímetros, Decton cuenta con el formato Optima, que gracias a un tamaño de 2,6 por 1 metro, asomallado con Protec y a que viene biselado, está listo para revestir cualquier pared sin necesidad de elaboración previa. ¿Hay alguna diferencia en cuanto al pulido? La tecnología de Decton es mejor, ya que no requiere una capa superficial en los espesores más finos, ofreciendo así una mayor planeidad. ¿Cuáles son las limitaciones en cuanto a dimensiones y separación entre soportes? En Decton depende del espesor, pero son menos limitadas que en los porcelánicos. De hecho, Decton cuenta con una resistencia a la flexión de un 30% mayor a la exigida por la norma, lo que te permite, en términos generales, hacer voladizos mucho mayores. ¿Cuál tiene una mayor resistencia al rayado? Decton es un 25% más resistente al rayado según la comparación de los valores declarados en las fichas técnicas. Esto permite a Cosentino, entre otras cosas, ofrecer una garantía transferible de 25 años frente a los porcelánicos, que ofrecen garantías de entre 10 y 25 años, pero no transferibles. ¿Existe algún acabado antideslizante? Decton cuenta con un Grip Plus, una tecnología antideslizante única que se incorpora antes de sinterizar el material, lo que garantiza su durabilidad y su facilidad de limpieza. Olvídate ya de esas antiestéticas y poco higiénicas cintas antideslizantes. ¿Qué ventajas tiene para los profesionales? Gracias a su tecnología KC, los colores blancos de Decton se pueden cortar hasta 3 veces más rápido, lo que facilita su elaboración. Además, Decton ha validado una amplia gama de productos profesionales llamada ProLine, que incluye masquillas, siliconas, discos y más productos. ¿Y qué más te puedo contar? Como resumen, que Decton es una superficie de gran resistencia, más innovadora, con una mayor oferta de colores en distintos espesores, lo que te facilitará diseños con una mayor continuidad y una limpieza visual. Y una cosa muy importante, mayor resistencia al rayado. Ahora ya sabes cuáles son las principales ventajas de Decton.